I get up in the game, you're up here improved. A real problem, but I solve them all facts, bro. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm dunks inside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is off the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track, big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm trying to get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the place. For my city, for my town. I've been whatever it takes. I'ma go and get this round. Oh, oh. I'ma go and look around. Yeah, hey, day I do this, never fear losing. And when I get up in the game, you're up here improving. A real problem, but I solve them all facts, bro. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm dunks inside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is off the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track, big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm trying to get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the place. For my city, for my town. I've been whatever it takes. I'ma go and get this round. Oh, oh. I'ma go and look around.
Yeah, hate that I do this, never feel loose. And when I get up in the game, your IP improve. A real problem, but I solve them all face proof. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm done society, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is out the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track. Big lap, big facts, I'm past that, yeah. I'm tryna get ahead, get out the way. Now move forward, stand back. Now break away, I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the flame. For my city, for my town. I do whatever it takes. I'ma go and get this ground. Oh, oh. I'ma go all of the way. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Mi nombre es Alan Víctor y hoy, viernes 17 de junio, vamos a tener un 2 versus de nuestros amigos de Ecuador. La primera pelea será entre nuestro amigo Neo Yaret contra Edward Kira y la pelea de fondo va Yagami contra Sin Reaction. Señores y señoras, y nada más que decir, vamos a invitar a los participantes. Ya está en la sala nuestro amigo Neo Yaret, ahora falta nuestro amigo Edward Kira. No me acuerdo cuál era su... Kira... Vamos a preguntar acá en el chat. Saludos a la gente que recién se conecta. Vamos a poner acá. Recuerda que este es un FT10. Saludos. ¿Qué tal? Locón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yaret es mi pupilo. Sí, necesito saber el Capcom Fighting Network de Edward Kira. A ver. Listo, señores. Ah, claro, Edward Kira, pues no. Pero no lo ven, niña. A ver. Sí. Vamos a poner Edward Kira. Mucha madre. Siempre me confunde, ¿eh? Mira, ahí está. Listo. Ya está. Esta vez le escribí bien, ¿eh? Sí, gracias. Alex Sardillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a The Fighting Game Show. Listo, ya le invité. Oh, está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo frío. Listo, ya. Listo, señores. Esto es un FT10. Edward Kira contra Neo Yaret. Neo Yaret contra Edward Kira. Vamos a poner acá. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Bayagami contra Sin Reaction. Recuerden que Sin Reaction jugó el torneo Grandes Players. Grandes Players número 9. Se dio casi 50-50 contra Félix. No. Listo, ahora sí, mejor se ve así, más bonito. Bueno. Saludos a la gente que está mirando el stream. Compartan, muchachos, así que estamos comenzando. Edward Kira contra nuestro amigo Neo Yaret, duelo ecuatoriano, gran nivel de Ecuador aquí en The Fighting Game Show y en simultáneo con Las Vegas, muchachos. Ah, esto va a ser un FT10. Neo Yaret contra Edward Kira. Edward Kira contra Neo Yaret. Round one, fight! Come on!
señores, comienza la pelea. Se va con todo Neo Yanez, mandando al toro el Cali, sufriendo las consecuencias, el cambio de lado, gracias como ex Puebla. Se lo fue con todo, está cansado, señores. Esto es un duelo de titanes, ¿ah? Saludos a la gente. Vamos, habla, 50-50, amigo, ya tú estás al lado de la ventana. Saludos, Johncito. Ah, no. Eso fue cuando estaba arreglando acá abajo, pues, ¿no? Poco a poco se va arreglando el cuarto gamer, señores y señoras. Lo manda a la esquina, presiona con ese neutral. Entra con el tazo. ¡Uy! ¡Está yendo con todo! ¡Ah! Lo entierra en la esquina. Buen reversa, no puede ser. ¡Ay! No funcionó ni ese uppercut en X, ese shoryuken en X. Hace que nuestro amigo Neo Yanez se lleve el primer punto. Esto fue demasiado rápido, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Esto puede acabar en cualquier momento. Nuestro amigo Neo Yanez con la ventaja. Round 1. Fight. Sigue la presión en la esquina. Comienza el soneo, señores y señoras. Tres contra abajo. Cuidado con el caminado. Intentando hacer el counter hit. ¡No! Casi se regala. Utilizando muy bien el vitrillo nuestro amigo Neo Yanez. Intentando hacer el overhead. Cambio de lado. Buen antiaéreo. Lo entierra con el pavimento. Está sufriendo mucho nuestro amigo Edward Gira con el poder de Kage. Manteniendo su distancia, el golpe neutral abajo. ¡Ay! Entra como en el mood a South. Buena entrada, no la conocía. Se arriesgó, entró. Y esto puede ser el primer punto, señores, para nuestro amigo Edward Kira. ¡Ah! Buena entrada, buena victoria del juego, señores. Comienza el soneo. Comienza la presión, señores y señoras. Ah, activando muy bien el Deep Trigger. Ahora sí comienza el soneo. Move al en X. Castigando bien el borde del Stun. Nuestro amigo Neo Yanez parando el dash con ese puño chico. No le sirve mucho. Esto va a ser, creo que, punto para nuestro amigo Neo Yanez. Diré Edward Kira en esquina. Sale la presión. Todavía nada está dicho, muchachos. Podía. No, el dashedo. Apretando botón y se lleva el punto número uno nuestro amigo Edward Kira de Ecuador. Duelo ecuatoriano. Johncito, gracias por el like. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién estamos comenzando. Recuerda que hoy tenemos dos retos. Tenemos la primera pelea entre Neo Yanez contra Edward Kira. Y la pelea de fondo, nuestro amigo Bayagami contra Sin Reaction. Pero creo que tiene más reaction, ¿no?, de la patada, ¿no? Gracias, Javier Villanueva, por el like. Lo manda a la esquina, señores. Comienza el soneo, el golpe neutral. Buena entrada. Castiga muy bien. Gracias por el like, nuestro amigo Locón. Estrada. Nubasam. Mantenemos su distancia. Dice saludos a la gente. Gracias por el follow. ¿Tú sabías que el jugador juega de Free Fight? Claro, muchacho. Gracias, Virón, por el like, gracias, amigo. En esquina, señores, ¿qué tal combo que le mete a nuestro amigo Neo Yanez? Saludos a nuestro amigo Carlos Fuentes, que está en todas, ¿ah? ¿Eh? Está en todas. Gracias por el like también, amigo Carlos Fuentes. Esto recién comienza, recuerda que esto es un FT10. La pelea entre Neo Yanez contra Edward Kira. Presiona por abajo. Gracias, José Antonio, por el like. Hola, ¿qué tal, amigo Banjarami? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Aldo, ¿qué tal, cómo estás? Saludos a la gente que está mirando el stream desde la ciudad de Ecuador. Saludos. Estamos afuera del mundial. Estamos unidos, estamos más unidos que nunca. ¿Qué está pasando? Cambiando botones, no puede ser. Tazo. Este conmigo te voy a ir en la esquina. El bote, él es tú.
mantener a su distancia, señores. Buen reversa con ese gancho y el cross entrando con todo. Y se lleva el punto número 2 nuestro amigo Neo Yare de Ecuador. Un gran cague. Que eres de Marte, dice. ¿Cómo vas a hacer, ah? Ojo que en Ecuador hay gente que también desconocida, que también juega, pero tiene récords. Creo que hay un guardador en Ecuador, más no me equivoco, que en Perú a las justas llegamos a Ultimate Grandmaster. Saludos, Aldo, cálmese, sí, la han bufeado un poco, pero es cuestión que se adecue al juego, ¿no? Nuestro amigo Eduard Kira. Recuerde que no depende del personaje, sino depende de la habilidad de cada persona. Eso. Presionando en la esquina, el cambio de lado, no llega a concretar, comienza el soneo. Mantiene su distancia. Cuidado con el counter hit. Sigue en la esquina. ¡Oh! ¿Qué tal, Nixa? ¿Qué tal, Cruzado? De nuestro amigo Neo Yaret. No lo voy a venir, no lo puedo, no puedo ni reaccionar. ¿Qué tal, combo, ah? Lo manda en la esquina, señores, con tremenda presión. Comienza el soneo. Mantiene su distancia, cuidado con el counter hit. Buen cross-up. En la esquina, corre al lado. Buen reversa con ese gancho, señores. Y se le gana a Juan Carlos Martínez por el aire. Comienza con el, la jugada. Alito, cuando sale el Street Fighter 6, te lo comprarás en Steam normal, porque es muy caro en usarlo en PlayStation 5. Claro, claro, espero que el juego corra bien en el PC, ¿no? Porque yo tengo una PC más o menos, ¿no? Es una PC puta muy buena. Pero sí, creo que sí va a correr, ¿no? En va a correr, creo, porque en modo en recursos medios, ¿no? Sí corre. Pero sí va a dar los retos. Lo bueno que el juego va a estar en todas las plataformas y va a ser cross. Eso va a ser bueno. Ahora vamos a poder jugar con la gente de Ecuador, con la gente de Colombia, con la gente de Brasil. Espero que esté bien el juego. Y vamos, ¿hasta dónde vamos, pues, no? Y se llevó el punto número 3 nuestro amigo Neo Yare jugando muy bien con Kaga. Manteniendo su distancia, juego neutral. Dropeó. Dropeó ese cross up. El juego neutral de los participantes con ese sondeo. Entra con esa patada Neo Yare en la esquina del corner carry. Lo va a castigar, no lo va a dejar salir. Sigue la presión. Entra con el taxi en la esquina del overhead. Lo bota con tremendo B-reversa, pero no le sirve de mucho. En cambio de lado no llega a castigar. Presionando con el golpe abajo. ¡No! ¡Ah! 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 Lo entierra contra el pavimento, señores, en la esquina. No lo va a dejar salir. Manteniendo su distancia con el golpe neutral. Sigue la presión. Ay, ay, ay. Castigando muy bien. Activa el trigger. No supo salir de la presión, señores. Buen compa que le está haciendo al otro mío. Lo podría chiflar, ¿eh? Lo podría chiflar, pero no. Gastó la barra para castigar. Y con ese flash kick no lo deja ingresar a la zona de juego. Y se lleva este rap. Podría llevarse el punto número 2. Nuestro amigo Eduard Kira. De Ecuador, señores, estamos viendo dos exponentes del nivel de Ecuador, el Akira y nuestro amigo Neo Yare. Sigue la presión en la esquina. Ay, ay, ay. Se va a llevar el punto número 2 de Akira. Positivo, no puede apretar botón, sale la presión con ese bichi, el overhead. Bien castigado con esa patada, activa la vitrina, se podría venir el combat de nuestro amigo Neo Yare. Entra con todo, intentando estampar a Nash en el pavimento. Mantiene su distancia, comienza el soneo y no lo deja entrar. Y se lleva el punto número 2, señores. Esto está 3-2 a favor de nuestro amigo Neo Yare. Comenzó ganando, ahora se está reivindicando el Orquídea, adaptándose al juego de nuestro amigo Neo Yare de Ecuador. 3-2. Round 1. Fight. Give up. Not a chance.
activa la presión, señores y señoras. Tu cuidado, entra con todo. Buena entrada, ¿eh? Como dicen por ahí, Kat está quitando mucho, pero se tiene que adaptar el juego. Nuestro amigo de Orquíra está yendo bien. Llegar al punto número 4 sería muy arriesgado, ¿no? Para poder sumar al punto número 5 nuestro amigo Leo Yaret. Gracias, Marcos Mirante, por el like. Hoy también juega Sensei, claro, Sebastian Red Show. Va a jugar contra Vallagamia. ¿Qué es tu pareja? Presionando en la esquina, señores. Sale de la presión. Sigue el soneo, mantiene su distancia, el cambio de lado. Entra con todo, señores. Activa el tier, güey. Cayó en el shimmy de nuestro amigo Nueva Yaret. Ay, 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 lo entierran contra el pavimento. No puede ser. Y se lleva el punto número 4. ¿Qué tal presión de Kage, no? Utilizando esos cambios de lados, esos combos aéreos que no lo puede llegar a saber si le va a caer o no a los amigos de Arquira. Se arriesga mucho. Y ahora se lleva el punto número 4 nuestro amigo Neo Yaret de Ecuador, señores. Esto es 4-2. No es una gran diferencia, muchachos. Todavía falta. Esto no se va a acabar. No se va a acabar así. Comienza la presión por abajo. Comienza lanzando proyectiles. Castigando muy bien con ese Hadouken. Presionando con el golpe grande. Nuevamente mandándolo en la esquina. Oh, y apretó botón. Edward Kidd al borde del stun. Cuidado con ese B-reversal. Mantiene su distancia. ¡Ay, ah, estuneado, señores! ¡Oh, my God! En esquina, señores, ¿eh? Nuestro amigo Neo Yaret. ¡Ojo que! Y Vallagón es la pelea de fondo, amiguito Edward. La pelea será a partir... después de esta, pues, ¿no? Será después de esta pelea, muchachos. La pelea de nuestro amigo Edward. Diré de nuestra amiga Vallagami contra Sin Reaction. Tuvo una buena participación en el torneo Grandes Player número 9. Jugando muy bien con Fénix, ¿eh? Esa pelea está muy épica, muy épica. Presionando, comienza el soneo, mantiene su distancia, entra con el Muda Sound, no lo llega a caer, señores. Le gana por la espada el soneo, el Sonic Boom. Abajo, activa el Victrio, tiene que tener cuidado con ese mix up. Esas cosas que se vienen, señores. Estamos viendo a nuestro amigo Neo Yaret utilizando unos combos muy hermosos con Kage. ¡No! Y se lleva el punto número 5 nuestro amigo Neo Yaret. ¿Qué tal presión por abajo? ¡Oh my God! Muy buen Kage, ¿eh? No sé si Facebook me bloqueará porque digo esto, pero es el personaje que se llama Magica. Oh my God. Recuerden, amigos, que próximamente vamos a hacer un commit de Street Fighter V solo de Ecuador, muchachos. O sea, solo de Ecuador. Solamente van a estar los 8 exponentes mejores de Ecuador. Y esto va a ser muerte súbita. Muerte súbita. Solamente tienen. Es un FT3. Hasta la gran final, que es un FT5, muchachos. Próximamente, ya coordinado con la gente de Ecuador, vamos a hacer nuestro chévere. Trash counter abajo, entra con ese Muda Sounds. Lo quiere enterrar contra el pavimento. Ay, ay, ay. It can't be over. Así es, amigo. Amiguito Sensei. O sea que ya no jugué. Saludos a nuestro amigo Stalin Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? Bienvenidos a The Fighting Game Show. Acá tratando que próximamente... ¡Ay! Castiga muy bien el dropeo. ¡Ay! Sale la presión con ese BG. Y castiga muy bien, señores. 5 puntos no es mucha diferencia, ¿eh? Señores, 5 puntos no es toda la pelea, señores. Presionando con el golpe bajo, comienza a soñarlo mandando proyectiles. Golpe neutral, lo quiere mandar a la esquina. Hadouken.
el golpe neutral, señores. Golpe neutral. Parece que se está reivindicando nuestro amigo Edward Kira. El cambio de lado, señores. Cuidado. El espambeo. ¡Uy! Todo lo va a dejar salir. Buena lectura de juego. Crush Conga. Activa el Big Trigger. Ahora sí. Cuidado nuevamente. Esa jugada está ahí. ¡No! ¡Oh! Es un combate hermoso que hace Neo Yaret. Positivo. Sale la presión con ese B-Reversal. Ay, no lo tenía nuestro amigo Neo Yaret, se le escapó de las manos la pelea y se lleva el punto número 6. Le hizo un comeback casi épico, ¿no? Casi épico. Dice bien el bien ahí viendo cómo se dan Edu y Neo. Sí, qué tal nivel, ¿ah? Lo tenía. Parece que va a ver la enfriadeira, o sea, va a enfriar la pelea un poco. Me voy al final de la cola, recuerden que esto es un FT10, muchachos. Neo Yaret contra Edward Kira, de Ecuador. Saludos desde Perú, Jorge Capuñay. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás a los tiempos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal a los tiempos, Jorge Capuñay? ¿Eh? Su madre. Jorge Capuñán es una persona que me sigue hace tiempo. Edu Godón, gracias por el like. Edu Godón está jugando ahorita. Él es Eduard Kira. Tele suave. Saludos. Todavía falta, muchachos. No te puedes animar. Esto es recién comienza. Recuerden, amigos, que próximamente el cumil de Ecuador. Dele suave, dice. Esto recién comienza. Nada está dicho, muchachos, ¿ah? ¿Podría cambiar el personaje? No. Le cambió el traje nada más, ¿no? Ojo que ese traje que ahorita están escogiendo, de Dark, ese traje está baneado en los torneos oficiales de Capcom, ¿no? De una vez, dice. De una vez, señores. Todavía nada está dicho. Comienza a soñarlo. Quiere mandar en la esquina. Cuidado con ese reversal. Mantiene su distancia. Comienza la presión. Ahí el sonero. Lo mantiene distante. No se olvide de él, pero cambia de lado. Mira cómo salta. Presionando, le spameando golpes. Entra con el Mugasal. Quiere ejecutar ese cross-up, lo manda al core del carry, en esquina, golpe en medio, presionándolo, sale la presión con ese B-reversal. Está para cualquier esa pelea. Mantiene su distancia. Esto está 50-50, ¿no? Todavía nada está dicho, muchachos, lo manda a la esquina. Sigue la presión. Manteniendo su distancia. Uy, el cambio de lado. Cuidado con el counter hit. Activa el Big Trigger. No, cuidado. Ay. Gracias por el like, Iván Palomino. Y con ese agarre se lleva este round. Podría sumar el punto número 7. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea de nuestro amigo Bayagami contra Team Reaction. A ver si esta pelea va a estar muy buena, señores y señoras. Comienza el sonido, manteniendo su distancia. Se sube entrando los dos participantes. Entra con tracción esquina. No lo va a dejar salir. Reversa. Comienza el sonido, manteniendo su distancia. La Shane la carne, nuestro amigo Neo Yaret. Y activa el critical art. Dropea, aprovecha muy bien. Castiga. ¡Ay! Castigando muy bien nuestro amigo Neo Yaret con Kage. El cambio de lado. Un counter, tremendo Tatsu. Y se lleva el punto número 7 nuestro amigo Neo Yaret
de Ecuador. Desde 7-2. Nada, está dicho. No es que sea salado, pero acá en The Fighting Game Show, así, ganando 9-8-2, 8-1, ha habido volteadas de marcador hasta ganar. No que sea boca salada. Gracias a Juan Bravo por el like. Sigue la presión en la esquina, señores y señores. Comienza a soñarlo. Golpe neutral. Mantiene su distancia. Comienza el soneo. Uy, lo está respetando mucho nuestro amigo de arquero. Tiene que ir con todo, sin miedo al éxito. Lanzando proyectiles. Golpe neutral. Ay. Sigue con el spameo de golpes, señores. Activa el trigger. Ahora sí. Cuidado con los combos aéreos. No. Lo entierra contra el pavimento. Wow. Como dice nuestro amigo por ahí del. En los comentarios quita mucho, al parecer. Ahora que está un poco bufeado. Está bufeado, cague. Tiene más recursos para poder ganar. Pero no. Si nuestro amigo Edward Kira no se ha dado cuenta, tiene esa patada que está bufeada también. No puedes castigar. Buen reversal. Mantiene su distancia. El golpe neutral. El cambio de lado. No llegaré, lo quiere mandar en la esquina. Comienza el soneo. Hadouken contra el hit. Lo entierra contra el pavimento. Nuevamente. Activa el trigger. No, se viene la volteadera. Tatsu al borde del stu. Quiso hacer algo. No sé qué quiso hacer, ¿no? Sigue la presión abajo, señores. Cuidado que lo pudiera chipear. Golpe neutral. Lo tiene en esquina. Comienza. ¡No! Bueno, claro, pues como te dije, esa patada queda en positivo y es muy fastidiosa. Tiene que utilizar esa patada para que no deje que entre nuestro amigo Neo Yarek, señores, pero se puede dar cuenta en cualquier momento, ¿verdad? Cuando Bravo versus Macón, cuando se compre el mando, dice Isa comenzará la paliza cuando se compren mandos. Saludos a la gente de Ecuador, señores, uniéndose a este programa humilde que es The Fighting Game Show. Activa el Trigger. Se viene la voltis de nuestro amigo Neo Yarek. Cuidado, tremenda engañada. Está en Tatsu. Tatsumaki al borde de él. No lo va a dejar ahí, lo tiene que buscar. Sigue la presión, lo tiene que buscar. Comienza a presionar en la esquina, señor, está para cualquiera. Puede sumar el punto número 8. Entra con el soneo. No, cuidado. Ay, no puede ser. Y se lleva el punto número 8. Lo tenía nuestro amigo Edward Kira, lo tenía. Y se lleva el punto número 8 nuestro amigo Deo Yare. 8-2. Esto recién comienza. Round 1. Fight. Sigue la presión, comienza el soneo. Entra con todo, señores, manteniendo su distancia. Cuidado, activa el trigger. En la esquina, señores. Gracias por las entrevistas, Marco Miranda. Gracias por el apoyo. Se agradece. Gracias por las estrellitas. Para la comida de los michis. Gracias. Recuerden, amigos, que después de esa pelea se viene una pelea muy buena, señores. Se viene la pelea de nuestro amigo Yagami, un top player de Ecuador, contra nuestro amigo Sin Reaction, que jugó muy bien en el torneo Grand Player. Por poco clasifica al top 8, ¿ah? ¿Eh? Por poco clasifica al top 8 nuestro amigo
sin reaction, jugó muy bien con... Estaba 50-50 con Fénix de Brasil. Vamos a ver qué puede pasar en este momento. ¡Oh! ¡Mira! ¡Sigue la presión del barrio! ¡Eres tú! Activando mi trigger, muy bueno. Gracias David, gracias Yoga Willy por el like. Entra con un smooth assault, manteniendo su distancia. El sonero, señores, activa el vitrier, cuidado con el Jimmy, counter hit y se lleva el punto número 9, nuestro amigo Neo Yare, ¿qué tal fuera? Buenas noches, Yoga Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a The Fighting Game Show, edición peleas de nuestros hermanos de Ecuador, unidos en el fútbol y unidos en el juego. ¡Saludos, salto! ¡Hasta acá! Me duele el repechaje, justo en el coro. Estamos igual, ¿eh? Estamos igual, Neo. Saludos, Nian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Sí, es de fútbol, pues no. A veces se gana, a veces se pierde. Imagínate si hasta Italia no fue al mundial, ¿tú ves? ¿Ya no está yendo al mundial? ¡Ay! Tropea ese gancho. Aprovecha muy bien. A un punto de llevarse este FT10, nuestro amigo Neo Yare con... ¡Ay, no! Contergente. Buena jugada de la esquina. El soneo. Cuidado, está para cualquiera esta pelea, señores. Activa el D-Trigger, sale la presión. Gracias a Jorge Fernández por el like. Buen reverse en la esquina. Tatsu lo entierra contra el pavimento. Cuidado. Gracias a Rosendo por el like. Y esto es un combat. Pero no lo va a matar, no lo va a matar. Ay, 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 cuidado, está para cualquiera. No, y esto es set point para nuestro amigo Neo Yare. Parece que se va a llevar este FT10, ¿eh? Los Michis tienen poder, claro, están muriendo. Ahora, esta temporada de frío, los Michis duermen más, ¿no? Se abrían más entre ellos. Sigue la presión en la esquina, señores, sale con ese B-reversal. Tremendo cross-up, lo entierra contra el pavimento. Lo manda en la esquina, señores, el golpe neutral. Nada, pues, nada está dicho, muchachos. Recuerden que acá en The Fighting Game Show han habido resultados que iban ganando 9-1, 9-3 y se han dado la voltea, ¿eh? Se le fue el ultra instinto, señores. Entra con ese Mugasau y buena entrada. Parece que se va a llevar la pelea. Final round. Entra con el sonido, señores y señores, manteniendo su distancia. Mira, el reversal con ese gancho, señores. Golpe neutral. Presionando muy bien nuestro amigo Neo Yare. Cuidado con el cambio de lado. Oh, tremendo cruzado. Lo entierra contra el pavimento. Recuerden que después de esta pelea sigue la pelea nuestro amigo Bayagami contra nuestro amigo Sin Reaction. Nada está dicho, tiene la barra llena, tiene los recursos para poder castigar. Golpe neutral. Sigue la presión en la esquina. Activa el V-Trigger. Y se lleva el punto número 3. No digo, señores, no es que, no es que tenga boca salada, pero... Ja, podría pasar en estos momentos, ¿eh? Podría pasar en estos momentos. Dice, ¿cómo un reto con el papá Oro? Ya me toca su chiquingo. Habla, ¿qué dices, ah? Podemos pactar este reto. Papá Oro contra el Bison de Marcos Miranda. Habla, ¿qué dices? Para la próxima semana, partimos este reto. Luego al final de la cola, hay que pactar este reto, ¿eh? Para poder dar, y porque la gente pueda jugar, ¿no? Este reto se tiene que dar. Papá Oro tiene que volver, ¿ah? Pero nuestro amigo Yoga Willy quiere jugar los dos Malvin, ¿no? Pero no, hay que ponernos de acuerdo por interno para esas peleas. Recuerda que voy a hacer un torneo, así, un torneo chico de Silver, de Golden y de Platino nada más. Así. Para que la gente, los que no juegan mucho, los que son de mucho nivel, para que puedan entrar a los retos de Fighting Game Show, señores. Ya es hora que todos tengan derecho a participar. Y como siempre, totalmente free. Free to free. La otra semana tenemos más retos, señores y señoras. El lunes se viene una pelea muy buena. Mañana voy a sacar el flyer. Voy a sacar el flyer mañana.
Lo voy a mandar para que la gente comente. El cambio de traje. Vamos a cambiar los nombres. Recuerden que después de esta pelea viene la pelea. Nosotros somos un lobo, claro, pues no. Acá en Ecuador hay falsos platinos, dice. Uy, ay, ay. Con bronce, dice. Bueno, puede ser, ¿no? Gente que tiene una cuenta de Master, Ultima o Grand Master. Pucha, que tienen cuentas de Golden para hacer la finta, ¿no? Claro, pues, Silver, Gold y Platinum, pues, ¿no? No diamantes, porque los diamantes para llegar... ¡Ay, ay, ay! Para hacer diamante. Y esto es Match Point para nuestro amigo Neo Yaret. Podría llevarse el punto... Es set point, diré. Se puede llevarse el punto número 10. Para llegar al puntaje de diamante tiene que ser como 14.000 puntos. Para llegar a super diamante tienes que ir como hasta 18.000 o hasta 20.000, creo, ¿no? Algo así. Demasiado, ¿no? Pero hay gente que lo ha logrado, hay gente que ha tenido buenas cuentas y... Voy subiendo. Yo hasta ahorita no puedo subir, ¿ah? Pero bueno, algún día seré diamante. Antes de que acabe el juego lo haré. Presionando muy bien nuestro amigo Eduard Kira, nada está dicho, comienza a soñarlo, activa el Krieger, tiene todos los recursos para poder castigarlo. Lo mando, buen combo abajo, cuidado haciendo la pinta. Se está reivindicando nuestro amigo Eduard Kira, se está reivindicando. Al contrario, pagan para que le suba la cuenta, claro, acá también. Si les contara este amiguito de Ecuador que acá también hay un men que subía cuentas. Lo subía hasta Master nada más. O hasta Grand Master. Así que más llegaste, cobraba bueno. Falta pasar a poquito. Ese torneo sería interesante, claro. Para todos, ¿ah? Todo nivel, señores. Se enojó nuestro amigo Eduard Kira. Guarda, Rambito. Se enojó nuestro amigo Eduard Kira, señores y señoras. Activa el trigger, lo manda en la esquina. El taxo, el combo. En esquina, con Kai, buen cambio en la, buen setup. Se va a llevar el punto número 4. Y se lleva el punto número 4, señores. No digo que tengo boca salada. No sé si es esa intención de querer ganar. Pero podría darse el caso, ¿eh? Podría darle la vuelta nuestro amigo Eduard Kira a nuestro amigo Neo Yaret de Ecuador. Se viene la volteadera. Vamos a ver la presión. Crush counter. Se enojó también nuestro amigo Neo Yaret. Voy a poner el overhead. Mantiene su distancia. Sigue el spameo, señores y señoras. Comienza el soneo en la esquina. Ay, ay, ay. Golpe neutral, señores. Mantenido su distancia, recuerden que después de esta pelea civil es la pelea entre nuestro amigo Bayagami contra Tensei o Sin Riacho. Buena lectura de juego. Golpe neutral, cuidado con el Shimmy, activa el V-Trigger. Sigue la presión. Tremendo cambio de lado, lo entierra contra el pavimento. Ay, 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 señores, se está reivindicando Eduard Kira. No se quiere ir. Quiere ganarlo. Quiere ganar este PK10. Entra con el taxi, mandó a la esquina. Ahí está, con el agarre. Al borde él es tú. No. Cuidado con el Jimmy, positivo. No puede hacer nada. Cambio de lado, buen setup. Castiga muy bien en la esquina. Se viene la voltis. Cuidado. Sigue la presión de Neo Yaret. No. Cuidado con el cambio de lado. Activa el V-Trigger. Podría sumar el punto número 5.
y esto es Set Boy para Neo Yanet. Podría acabarse todo aquí. Final round. ¿Sigue la presión? Ay, 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 qué difícil. Qué difícil saber si... Recuerda que el segundo... ¡No! ¿Qué pasó? Buen dropeo. Presionando Edward Kira. Está para cualquiera de esas peleas, señores. Algo quiere hacer, ¿no? Algo quiere hacer, ¿no, Yanet? Mantenó su distancia. Le quiere entrar con el Tatsu. Sonero. Oh, esta vez le salió el combo video. Activando el trigger. Golpe neutral. Activa el trigger. Está presionando. Tiene los recursos para poder ganar este FT10. Ay, buena lectura de juego con ese agarre. Ay, ay, ay. ¡No! ¡Oh! Y se lleva este FT10 nuestro amigo Neo Yanet. Felicidades, ¿eh? Está dejando pegar. No creo, ¿eh? Y se lleva este FT10 nuestro amigo Neo Yanet de Ecuador. Felicidades a los dos participantes de Ecuador. Muy buen nivel, buena experiencia. Bravo, bravo, bravo. Y ahora, señores, se viene la pelea. La pelea de fondo de nuestro amigo Bayagami contra Sin Reaction. Esta pelea va a estar muy buena. Hagan sus apuestas, muchachos. Infeliz Neo Yaredis. Gracias. No, mami, gracias a ti, amiguito Edu. Gracias por el apoyo. Ojo que siempre esto digo en todas las transmisiones. Siempre digo que sin ustedes no es este. Esta página no es nada, pues, ¿no? Sin ustedes, estas peleas, la página no se mantiene. Por eso les doy gracias a que, por el apoyo. Listo, señores, vamos con la pelea de fondo. Sin Reaction contra Bayagami. ¿Cuál era la cuenta de Bayagami? La cuenta de Bayagami, a ver. Sí, está difícil, ¿ah? ¿Eh? La cuenta de Bayagami, a ver. A ver. A ver, la cuenta de Bayagami. Habla Eduardo, tengo un contrincante Hitman para la otra semana, hermano. Buenas peleas, gracias, gracias, va a llegar mi éxito. Listo. Vaya, a ver, vamos a esperar que entre. Vaya, con 50, no te veo conectado. Está con la people, está acá rankeando. Listo. ¿Ya estás adentro? Vamos, vaya, el pueblo está contigo. A ver si me pones con Kaga en esta semana. Ay, la cosa... No, lo que pasa es que es la línea con Ecuador está un poco... Vaya, Gamex. Ya, listo. Vamos a poner... Gamex. Tenías otra cuenta, ¿no? Sí, me acuerdo que tenías otra cuenta. Listo, ya te invité, Bayagamix. Mientras voy cambiando el marcador, el nombre, Sin Reaction contra Edward Kira. Ya. Sin Reaction, que tuvo una buena participación en el torneo Grande Flyer número 9, que por poco elimina a Fénix de Brasil, ¿eh? Y acá dile que me guarde, ahorita voy, dile. Listo, señores, me voy al final de la cola. Ahí está. Esta pelea va a estar muy buena. Vaya contra nuestro amigo Sin Reaction. ¿Escogerá a Luke o escogerá a Ryu? ¿Qué pasó? Lo veo con una raya, dice. ¡Wow! No puede ser.
Sí, claro, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un kumite y un duelo y un torneo para el bronce. Lo veo con una barra, dice. Pues eso, lo veo con una barra. ¿Lo ves con una barra? Dice, si es. Me mudé a PC, malas noticias, dice. Lo veo con una raya, Franco. Lo falta mucho. No, a ver. A ver, vamos a hacer esto ya. Voy a salir. Voy a salir de la sala y los voy a invitar ya. Vamos a hacer que esta pelea sea. ¿Listo? Ya, me invita para la sala. Es Aldo Víctor, voy a ponerlo acá, es así, mira. Es fácil nomás, mira. Aldo Víctor, este es mi link. Dice, agrégame, este es. Es fácil, ¿ah? ¿Eh? Lo pongo fácil para que la gente cuando. Ay, a mí esta gatota. Miren esta gatota. Saluda. A su tremenda gatota. A su vida, todo lo que tiene que. Listo, señores. No sé. Yo los veo. Uy, ya estoy a la final de la cola. No creo que haya lag, ¿no? A ver. Listo. Creo que está. Como estamos en hora punta. Creo que por eso se ve así, ¿no? A ver. Pueden, a ver, muchachos, a ver. A ver, listo. Vamos con la pelea de los amigos sin reaction contra Bayagami de Ecuador. Dos exponentes de Ecuador. Cuando. No sé si Bayagami utilizará a Luke o utilizará a Ryu, pero los amigos Bayagami utiliza. A el dictador. Listo, señores, comienza la pelea. Bayagami contra nuestro amigo Neo. ¿Qué va a decir? Contra Sin Reaction. FT10. Comienza la pelea de la noche, señores y señoras. Si les gusta la página, de like, compartan, que estamos en Tefatic Show y siempre con la Vega Force. Compartan, muchachos. Compartan. Eso nomás les pido. Compartir. Espero que le diga laja. Comienza la pelea, Bayagami sin reaction, FT10, Bison contra Ryu o Luke. Vamos a ver la pelea. Ay, 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 eso quería ver, señores. Quería ver esa pelea, parece que hay lag. No, no hay lag. ¿Hay lag? ¿Hay lag ahí? Puede ser. Sí, hay lag, creo, ¿no? Hola, Sis. A ver cómo van, Sis. Gracias, Davis, por compartir. Creo que es lag, ¿no? Vamos, vaya, dice, espérate, que hay lag, creo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos debería reiniciar el router. A ver. Creo que hay lag, ¿no? Si hay lag, me dice, ¿no? Si hay lag. Ya, a ver, ¿qué hacemos? ¿Reiniciamos el router? ¿O reinician su router? ¿O hay que esperar, no? Es que como estamos en hora punta y es. Como es. Ay, taxi. Sí, ahí la. Hasta acá se ve. Se siente la, no al la, no al la. A ver, a uno de los dos tiene que morir, ¿no? Voy a prender la PlayStation 4, ya. Ya, vamos a esperar, no te preocupes, vamos a esperar. Vamos a esperar.
Vamos a esperar que... Dice que... Claro, no te preocupes. Hay tiempo, muchachos. Hay tiempo. Más bien hay que ir conversando. A ver. Va a aprender la PlayStation 4. Time dice. Over. Time over. Ah, se salió del juego ya. Se salió del juego. Sí. Se salió del juego. Se salió del juego. Se salió del juego porque, claro, sí, se salió. Nuestro amigo Bayagami va a jugar desde la consola. Vamos a tener que esperarlo. De repente pasan, todas esas cosas siempre pasan en vivo y directo, ¿verdad? Estas cosas pasan en vivo y en directo, muchachos. Recuerden que el día lunes también tenemos más encuentros. Mañana voy a sacar los flyers de las peleas que vienen para la siguiente semana. Listo, muchachos. Vamos a esperar a que nuestro amigo Bayagami encienda la consola y está haciendo frío. No sé si en Ecuador también hace frío, igual que acá en Perú, porque está en parte del norte. Casi hay frío, ¿no? Listo, la gente sale. Vamos a esperar que me invite Bayagami. Recuerda que también vamos a hacer un cumit de solamente Ecuador, los grandes exponentes de Ecuador aquí en The Fighting Show. Esto va a ser muerte súbita, FT3, mueres y te vas nada más. Y la última pelea va a ser FT5. Vamos a ver acá. Esperando que Bayagami encienda la consola, que no le dé muy bien con la con PC. A ver. Saludos a la gente. Recuerden que nuestro amigo Bayagami va a jugar en consola. Lo bueno que la consola.
Ya, un ratito, pero estoy viendo acá esta. No lo veo sin reaction, ¿no? Un ratito, espérate. Ya, sí, ahora sí se me escucha, ¿no? No lo veo sin reaction. A ver. No está sin reaction y no está nuestro amigo Vaya. ¿Qué pasó? No me habían bloqueado, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Acá está. Sin reaction ha reiniciado su router. Y vamos a quitar a nuestro amigo Vaya. Tampoco no lo veo en línea. Si está, si lo tengo agregado. Está entrando. Ya, vamos a ver a este muchacho, ¿sí? Un ratito, espera. Listo, muchachos, vamos a sortear una camiseta el día de hoy por el Día del Padre. Mira, ahí está la camiseta oficial de The Fighting Edition. Solamente tienen que, al final de la transmisión, lo que tienen que hacer es compartir el stream solamente para gente de Perú, muchachos. Disculpen con la gente de Ecuador, solamente para Perú. Solamente tienen que compartir el stream en modo público y etiquetar a 3 personas, ¿ya? Compartir en modo público en su perfil y etiquetar a 3 personas. Vemos esto que han hecho. Vamos a ver si la gente ha compartido, aunque sea 1 o 2 personas, muchachos, estén cualquiera, hayan compartido y etiquetado a 3 personas. Vamos a regalar este por solamente para gente de Perú nomás, muchachos, ¿eh? Disculpen a la gente de Ecuador. Avisaos. La camiseta oficial. Sí, demora una vida. Sí, te entiendo. Ya saben, muchachos, compartan si quieren ganarse esta camiseta oficial. Solamente la gente de Perú, disculpen la gente de Ecuador, por el Día del Padre. Solamente tienen que compartir en modo público el stream de ahorita y etiquetar a 3 personas. Eso es todo. Y al final del stream vamos a sortear a las personas que han hecho. Acá vemos 2 personas nomás han compartido. Bueno, yo digo que la mayor gente de Ecuador está acá. Vamos a ver, esperando que entre nuestro amigo Payagami. Igual es que no lo acabo de hacer, ¿no? Acá está. Listo, me gusta. Bueno, si nadie se ha compartido y ha etiquetado 3 personas, no se puede dar el premio. Eso es lo que tiene que hacer, ¿ah? ¿Eh? Y si no, pasamos el sorteo para el día lunes. Hacerlo más chévere. A ver, esperando que entre nuestro amigo Payagami. Listo, esta vez creo que no me va a ver la. Voy al final de la cola. Saludos a la gente. Recuerda que esto es un FT10. Vaya Gami contra nuestro amigo Sin Reaction. Esperemos que no haya lag, ¿eh? Esperemos que no haya lag. Listo, señores. Ya saben, muchachos, si les gusta la página, denle like y compartan. Ya estoy. Ahora sí, papá. Te veo con todas las barras, ¿ah?
Creo que de la consola, ¿no? Que es raro, ¿no? Ya. Compartan en modo público y etiqueten a tres personas nada más. Y al final del stream, si hay como cinco personas hechos eso, vamos a sortearlo y el ganador se va a llevar el polo oficial de The Fighting Game Show. Vamos, vamos, compartan, compartan. Compartan, muchachos. Y ahora se viene la pelea. Sin Reaction utilizando a Ryu y Bayagame utilizando a Paizo. FT10 aquí en The Fighting Game Show. Round one. Ahora sí, papá. Comienza la pelea de Bison contra Ryu. Entra con las tijeras, mantiene su distancia. El golpe neutral. Buena lectura del juego. Entra con el tazo. Sale la presión por ese bichito. Manteniendo su distancia. Cuidado con la presión. Está para cualquiera. 50-50. Psycho Axe. Comienza el soneo. Entra con las tijeras. Lo manda a la esquina. Golpe neutral. Nuevamente las tijeras. Sigue la presión. Cuidado. Activa el trigger, golpe medio. Sigue la presión de nuestro amigo Sin Reaction. Claro. Manteniendo su distancia, el juego neutral. Lanza los proyectiles, buen reversal. Comienza el soneo, el golpe. Ay, 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 buena lectura de juego. Sale la presión. Manteniendo su distancia. Parece que se conocen muy bien los muchachos. Activa el Psycho Power. Ahora sí, la tiene difícil. Cuidado con los dash, los cambios de lado, los teleport. Entra con la tijera nuevamente. No, mira cómo lo sonea en la cara, Anson. ¡Ay! Ah, el sonea nuevamente. ¿Qué tal presión de Ryu de nuestro amigo Sin Reaction? Bueno. A ver. Sigue la presión. Manteniendo su distancia. Entra con el Tatsu Psycho Axel. Nuevamente con las tijeras. Las tijeras lo quiere mandar a la esquina. Psycho Axel. Castiga muy bien. Cuidado, lo quiso agarrar. Fuera del estudio de juego. Sigue la presión. Entra con el Tatsu. Lo quiere mandar a la esquina. Nuevamente el Tatsu. Tiene los recursos para ganar los ataques Sin Reaction. Psycho Axel. En la esquina. Y activa el Psycho Power. Entra con las tijeras de Nexo. Activa el Trigger. Está para cualquiera. Sabe cómo puede castigar. Y se lleva el punto número uno. Nuestro amigo Sin Reaction. Wins. ¿Qué tal presión con Ryu, no? Utilizando el skin de Akira de X-Layer. Ya saben, muchachos, compartan el stream en su perfil en modo público y etiqueten a tres personas para que puedan participar en el sorteo de la camiseta de The Fighting Game Show al final de esta transmisión. Vale, solamente la gente, pero muchachos. Inferno. Toma de la esquina, señores. Cuidado con la presión. Mantén su distancia. Entra con las tijeras de Nex. Sigue en la esquina. Ay, tremendo cross up. Buena jugada, güey. No, bueno, me tomé sin reacción, ¿eh? Psycho Axel. Buen reversal con ese gancho, señores. Manteniendo su distancia. Psycho Axe nuevamente. Buena lectura de juego. Castiga muy bien en la esquina. Bayagami no lo va a dejar salir. Al borde él estuvo.
Activo el trigger. No sabía que le iba a entrar con las tijeras. Buena reaction. Como dice, sin reaction todavía. Con reaction debería ser, ¿eh? Mantengo tu distancia, señora. Comienza el sorneo. Está para cualquiera esta pelea. Activa el Psycho Power. Está adecuando el juego de sin reaction. Vaya Gami. Intentando entrarle con el counter hit. Sigue la presión. Intentando hacer el Psycho Axe. Manteniendo su distancia. Entra con las tijeras. Nuevamente las tijeras, señores. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? Juega con el golpe neutral. Manteniendo su distancia. Vamos, vaya. Dice, están 50-50. Dice nuestro amigo Yuga Will. Jugando un río contra un Bison, ¿ah? ¿Eh? Lo quiere mandar a la esquina, señores. Golpe neutral, golpe medio. Ay, ay, ay. Buena reaction, nuestro amigo sin reaction, señores. Debería ser buena reaction. ¿Qué tal reaction? Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo sin reaction. Un buen río, señores. Estamos viendo un exponente del nivel de Ecuador, nuestro amigo sin reaction. Presionando con el taxi. No creo, Vallador, dice Eduardo Calle. Mantiene distante la pelea, señores. Está para cualquiera. Tomando la esquina, sigue la presión abajo, tomando golpes, comienza el soneo. Entra con las tijeras nuevamente. ¡No! Está castigando muy bien, está cometiendo los mismos errores. Vaya Gami. ¡Ay! Psycho Axe activa el trigger. Comienza a soñarlo, entra con las tijeras en X, mantiene su distancia. ¡Ay, no! Tremendo parry que le mete para poder parar la presión. Nuevamente las tijeras. Mantiene su distancia. Buena victoria en juego. Así lo manda el corner carry, señores y señoras. Castiga muy bien. Manteniendo su distancia. El golpe neutral. Nuevamente el golpe medio. Entra con las tijeras nuevamente. Ahí está. Ancho, pues. Se venía a venir ese Shoryuken. Ah, ah. Infecto en la esquina. Cuidado con el cambio de lado. Está para cualquiera 50-50 en estos momentos. Psycho Axe presionando muy bien, manteniendo su distancia. Los amigos hacen reaction. Buen gancho que le mete. Mandarlo en la esquina. Cross counter activando el V-Trigger. No lo va a dejar en la esquina. No. Castiga muy bien, señores. Y se asegura con el critical. Y se llega el punto número 3. Vaya sin reaction. Dice. Así es, amigo Yoga Willa. Se conoce muy bien. Se conoce muy bien. Edward Calle, gracias por el like. Se conoce muy bien los dos. Esto es 3-0, señores. Nada está dicho, muchachos. Esto recién comienza. Buena presión de nuestro amigo sin reaction. Manteniendo su distancia, el juego neutral, cuidado con el counter hit. Y quiere entrar con el golpe medio, buen antiaéreo, entra con las tijeras. Tijeras en X, reivindicándose nuestro amigo Vaya Gami, y te va a salir antiaéreo. Entra con el taxi. Tremendo golpe neutral.
Buen reversal. No manda la esquina, manteniendo su distancia. Entra con las tijeras en X. Activa el trigger. En la esquina de Lole con ese golpe medio. Strike. Psycho Power. Inferno en esquina. Ay, 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 apretó el botón. No lo veo venir. Vaya Gami. Se la conoce todas, ¿ah? ¿Eh? Al borde del stun, señores. ¡No! ¿Qué tal presión con el golpe medio? Palanca para adelante. Golpe adelante. Intentó hacer el mix up. Entra con las tijeras, muy muy sólido. Está para cualquiera, señores. Comienza sólido, entra con las tijeras nuevamente. Mantiene su distancia, nuevamente las tijeras. Activo el trigger. Cuidado, está para cualquiera, 50-50, señores y señoras. Parece que se va a llevar el punto número 4, nuestro amigo Sin Reaction. Y este es el 4-0, señores y señoras. 4-0. Esto podría acabar rápido si nuestro amigo Vayagami no se pone las pilas. Cambiar el estilo de juego. Ahí está. La enfriadeira. La enfriadeira, señores. Me voy al final de la cola. La enfriadeira. Recuerden, amigos, que vamos a sortear una camiseta finalizando el encuentro. Solamente dale vaya si puedes. Solamente tiene que compartir en modo público. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a, si nada más comparten en modo público en su perfil. Nada más están participando en el encuentro, en el sorteo de la camiseta oficial de The Fighting Nation. Solamente aplica, solamente para Perú. Sorry, amigos de Ecuador. Arturo Mendoza, gracias por el like. Compartan, muchachos, se podrían ganar la camiseta. Ya, Arturo Mendoza, si comparte, está participando en el sorteo al final del stream, que voy a sortear por el Día del Padre, de la camiseta oficial de The Fighting Nation, muchachos. ¿Ah? Ya compartió Enrique, ya compartió nuestro amigo Joa Will. Compartan, muchachos. Si quieren entrar al sorteo, a fin del stream, voy a sortear la camiseta oficial de The Fighting Game Show con los que compartan nada más. Eso valida solamente para Perú. ¡4 a 0 a favor de nuestro amigo Sin Reaction! Ay, 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 eso me gusta, papá. Dani Montenegro, gracias por seguirme. Uy, se viene mi personaje preferido, Balrog. Ahora sí, vamos a ver, papá. Se conocen muy bien los dos. Quiere entrar con el golpe en medio, manteniendo su distancia, el juego neutral. Entra con el caso, gracias, Fernando. Oh, no, por compartir. Ojo que. Gracias. Recuerden que esto es solo válido por el Perú nomás, muchachos. Compartiendo para entrar al sorteo de la camiseta oficial de The Fighting Game Show. Entra con el Tatsu. En la esquina. ¡Ojo! Buen reversal. Ay, 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 ahí está. 50-50. Golpe medio. Activa el trigger. Ay, 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 cómo se conoce, muy bien. Ah, no lo deje entrar con ese dash striking y se lleva el round. Lo veo lento, vaya, acostumbrado a jugar en PC. Parece que sí, ¿no? Pero es raro, ¿no? Que en PC corre mejor y no sé por qué. No, en PC corre mejor, pero le da la línea una raya, pero en Play no le va bien en la línea. Es algo raro.
Activa el V-Trigger. Utilizando el V-Trigger 2. El V-Trigger de Command Grab. Y se lleva el punto número 5, nuestro amigo Sin Reaction. Creo que le está afectando jugar en PlayStation. Sí, me es que mi televisor es 55 pulgadas, dice. As, madre, ¿cuánto delay hay ahí? 5 a 0. Mucho delay. Mucho putelay, mucho putelay. Pero señores, vamos con la pelea. Esto recién comienza. Recuerda que estamos en The Fighting Game Show y en simultáneo con la Vegas Force. Esta ruleta aleatoria. Está reaccionando, ¿eh? Payagami, está reaccionando. Está reaccionando, ¿eh? Recuerden, amigos, que estamos en The Fighting Game Show. Esto no está dicho, muchachos. Buena presión abajo. Balrog. Presionándolo. Ay, ay, ay. Buen reversa con ese gancho. Activa el trigger. ¡No! Ay, ay, ay. Claro, pues, claro. Tiene que entrarle así, sin miedo al éxito, ¿eh? Y se lleva el primer punto nuestro amigo Bayagami. Recuerden, amigos, que al final de la transmisión vamos a sortear la camiseta oficial de The Fighting Game Show, solamente con compartir en modo público, y esto se da solamente para gente de Perú, muchachos, ¿eh? Compartan y al final del stream vamos a sortear esta camiseta. Round 1. Buena, Bayagot. Buen reversal. Comienza el soneo, manteniendo su distancia. Ay, claro, tiene que estar así. Explode. No, claro. Soñándolo. Se conocen muy bien, los dos han jugado. Ay, 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 tremenda carga. Ay, no. El soneo. Tiene que tener cuidado, puede activar el V-Trigger en cualquier momento con el... Claro, ¿ves? En esquina recién... ¡Overcut! ¡Claro! 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 Eso es lo que tiene que hacer Bayagami. Eso es lo que tiene que hacer Bayagami. Fight. Buen reversal, comienza a soñarlo. Sigue la presión. Está para cualquiera, señores y señoras. No, no puede soñar. Dropea. Activa el V-Trigger, entra con ese dash. Está para cualquiera, golpe medio, señores. Abajo con ese dash, running up. ¡No! Claro, no lo puede soñar. Va a pasarlo por esa finta. Se arriesga con ese Shoryuken next. Claro, pues lo va a pasar. No, pues está cometiendo el error que está soñándolo y tiene para pasarlo como si nada Bayagami, y esto se refleja en la pelea y se llega al punto número 2. Tendría que esperarlo. Arturo, gracias por compartir. Ahora sí, entras al sorteo al final del stream de la camiseta oficial de The Fighting Game Show por el día del padre. Esto valía solamente por para gente de Perú. Ya compartió Arturo, Fernando Oña, ha compartido nuestro amigo Enrique Cuscano y Joa Will. Son 4 personas que van a entrar al sorteo. Esto es por el día del padre. ¡Uyú! Comienza la presión, señor. No, claro, no lo puede soñar.
golpe medio. Entra con ese Ash Strike. Presionando con ese golpe medio, soñándolo. Castiga muy bien, sin reaction, activa el Big Trigger. Ay, ay, ay. Quiso meter el Counter Kick para hacer la levantareira. Ah, cuidado con ese Command Grab que se puede venir. No. Esa Sasha Grey en la compartida, claro, ella es para que te dé buena suerte. Recuerden, muchachos, voy a sortear la camiseta oficial de The Fighting Game Show solamente la gente que comparta, pero esto solo valía para la gente de Perú, muchachos. Sorry por la gente de Ecuador. Solamente compartiendo en su... compartiendo en su perfil. Están participando para el sorteo por el día del pack, muchachos, ¿eh? Sorteo la camiseta. Sasha, todo el mundo la conoce, ¿no? Yo te conozco. Claro. Tanto soneo, yo digo, claro. Cuidado. Míralo, mira, cómo se decide con esos soneos. Bueno, podía decir tortugueo, pero. Y se lleva el punto número 6. Nos terminó sin reaction. Utilizando el traje. Utilizando el traje de Kairi de X-Layer. Buena, buena, buena. Buena, buena. Round 1. Fight. ¿Ya? ¿Qué? Hadouken. No, cuidado. Oh, se reivindica nuestro amigo Bayagami. Le está funcionando jugar más con Balroy que con Bison, ¿no? Su personaje principal. La cosa es adaptarse, ¿eh? La cosa es adaptarse, muchachos, ¿eh? ¡No! Counter hit, aprovecha muy bien el error, el dropeo y se lleva el punto número 3, señores. Y ese es un 3 a 6, 3 puntos de diferencia. Recuerden, muchachos, que estaré sorteando por el Día del Padre, muchachos, la camiseta oficial de The Fighting Game Show. Solamente tiene que compartir en modo público en su perfil. Solamente valía para la gente, pero muchachos, ahí está la camiseta oficial del torneo de grandes players. El último torneo que hubo. Ya saben. Al fin del stream voy a estar sorteando, ¿eh? Comienza el sonido, buen reversal. Golpe medio, señores. Mandándola abajo, cuidado. Podía activar el trigger, lo bota con ese B-Reversal. Entra con el Taxu. Podría activar el trigger. Gracias, Ginny Crisanto Vallejo, por compartir. Acá también está entrando al sorteo. No, gracias por el like. Ginny Crisanto, comparte para que puedas acceder para el polo. Gracias por el like. Activa el trigger. Solamente compartiendo, están entrando al sorteo. Solamente bañado para Perú. De la receta oficial de The Fighting Game Show. ¡No! Se está reivindicando Bayagami. Se está reivindicando Bayagami, ¿no? Presionando con ese golpe medio, abajo con ese dash striking. ¡Ay, ay, ay! Saludos, Jorge Capuñá, desde Chile a Perú. Saludos, dice. Saludos, hermano. Saludos desde Perú a nuestros amigos de Chile. What the fuck? Good. Gracias, Jimmy Crisanto. Ya, entrando así. Estás entrando al sorteo de la camiseta oficial de Fighting Game Show acá. Esto va a ser por el Día del Padre.
Ahí está, gracias Jimmy. Ahí está, voy a poder compartir. Listo. Ya está. Sigue la presión, señores y señoras. La remontada. No digo, la remontada. Se viene nuestro amigo Bayagami. La remontada. Y esto es un 4-6 a favor de nuestro amigo Sin Reaction. Nada está dicho, a 2 puntos de diferencia. Gracias, Jorge Capuñay. Oh, pero Jorge Capuñay, tú eres de Chile. ¿Cómo te podía mandar? Gracias por compartir igualmente, Jorge. Gracias, Jorge Capuñay. Gracias por compartir, amiguito. ¿Estás en Chile, Jorge Capuñay? Si estás en Perú, entras al sorteo. Solamente válido para gente de Perú. Para que pueda estar en el sorteo de la camiseta oficial de Tofa Televisión. Pero igualmente, gracias por compartir, amiguito. Golpe neutral. Este versus me suena a Riz. Se viene la remontada. Ah, de Chile, qué pena. Wow. Me hubiese gustado que estés en el stream, que en el sorteo. Ay, ay, ay. Gracias igualmente, Jorge Capuñay, que está desde hace tiempo en los streams de The Fighting Nation, ¿eh? Entra con el taxo en la esquina, señores, sale de la presión, mantiene su distancia. Mira cómo lo sonea. Cruza con el cambio de lado. Su alma de la instrucción no puede con duda. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡EX! En la esquina intentando hacer el overhead. Haciendo la finta. Cuidado con el cambio de lado. Ahora, ¡no! Activa el tren. Cuidado con la puede chipear. Y le entra con ese dash. Shining up y se lleva el punto número 6 nuestro amigo Sin Reaction. Debería ponerse con toda la reaction. Y este es un 3-4. Counter hit. Sigue la presión. Mantiene su distancia. Buen reversa, señores y señoras. En la esquina. Golpe neutral. Está para cualquiera. Activa el trigger. Ay, ay, ay. ¡Shit! Parece que está reaccionando muy bien. Entra con esa ex abajo. Sigue presionando, señores. Está 50-50 en este momento. Intentando hacer el counter hit. Y con ese sonido hace que se lleve este round. Podría llevarse el punto número 8. Ahora sí, podría ser una diferencia de 4 puntos. Recuerden, amigos, que estamos en este Fighting Game Show. Y también recuerden, muchachos, que estamos sorteando la camiseta oficial de The Fighting Show por el Día del Padre. Ya saben que solamente válido para gente de Perú. Compartan en modo público, gente de Perú nada más, muchachos. Y al final de la transmisión voy a estar sorteando la camiseta oficial. Ay, 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 en esquina con el taxi. Estuñado. Ah, ah, ah. Ahí está, con el combo, con el crítica no le quita mucho. Nada está dicho. Intentando hacer el overhead, ¿cómo la sabe? ¿Cómo la conoce, señores? Una victoria de parte de nuestro amigo Sin Reaction y se lleva el punto número 8. 8-4 podría marcar la diferencia. Se le escapa la pelea a nuestro amigo Bayagami. Podría cambiar a Banson, seguir con Balroy. Recuerden que estamos en The Fighting Show, disfrutamos con la Vega Force. Comparte, muchachos. Gracias, ya será por este cuando estoy en Perú. Ah, ¿cuándo vienes a Perú? ¿Estás en Chile?
Si estás en Perú, ese es Sam. Vamos. Entra con el Tatsu, lo manda en la esquina, señores, mantenido su distancia. Castiga muy bien con el Tatsu. Golpe medio, nuevamente el Tatsu. Ay, ay, ay. Entrando en el puerto, por un tercer. Soñado. No, ¿qué pasó? Se está sobrando, señores. Mira, qué tal reaction, señores, con ese reversal y ese gancho. Podría llevarse el punto número 9. Ya está dicho. Sí, amigo, vivo acá en Chile. Ah, amigo, Jorge Capuñay. Gracias por estar en el stream. Tengo amigos chilenos que compartimos opiniones muy buenas del juego, ¿eh? Y también han aparecido en el stream de The Fighting Game Show, señores. Cuidado con el counter kick, mantener su distancia, crush counter. Cuidado con el dasheo, señores. Está guardado cualquiera, nuevamente el crush counter. El cambio de lado, overhead, castiga muy bien, activa el trigger. Estudiado, no le va a quitar mucho. Lo tiene que resetear. Sigue la presión nuevamente por abajo, tiene que tener cuidado, abajo. Mira cómo va caminando, camina como en su casa. Dash standing up. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Claro! Buena finta que haces. Crush content. Ahora sí, lo va a dropear. Lo va a dropear. Y se lleva el punto número 9, señores. Sí, señor. Hoy vemos que nuestro amigo sin reaction lo ataca por abajo. Y le está saliendo muy bien las cosas, ¿ah? ¿Eh? Esto es 9-4. Si les gusta la página, denle like y compartan, muchachos. Estamos en The Fighting Game Show y simultáneo con la Vega Force. Ahí está. Recuerden que vamos a sortear la camiseta oficial de The Fighting Game Show, muchachos. Solo válido para Perú. Compartiendo en modo público, nada más. Entrando a la gente. Solamente. Dice, qué bien, el río, súper bien, dice nuestro amigo Fernando, oye, saludos. EX, 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 en esquina, señores, activa el Big Trigger. Sigue la presión, señores. Ay, ay, ay. No se da por vencido, no se da por vencido. Voy a activar el V-Trigger. Mira qué tal pinta, señores. Tuñado, se enojó nuestro amigo Mayagami. Y se lleva el punto número 4. Se viene la voltiza. Se viene la volteadera. Y esto es 5-9. 4 puntos de diferencia. Si les gusta la página, amigos, denle like y compartan que estamos en este Fighting Game Show y en simultáneo con la Vega Force. Round one. Fight. Sigue la presión, tremendo mix up. El cambio de lado, se está reivindicando, tremendo agarre, quiero mandar a la esquina. Cuidado con el neutral, no, pues. Buena lectura de juego, sabe que va a hacer eso. Sabe que va a hacer esa jugada. Vaya, nuestro amigo sin reaction entra con la misma jugada por abajo. Como lo presiona por abajo, cuidado, golpe medio. Con el traje, con el skin de caída, le activa el Big Trigger. Cuidado con el counter kick. Claro. El golpe neutral. No. Claro, claro. Buena reacción. Lo mató, señores. Tanto esfuerzo de nuestro amigo Mayagami. Esto es set point. Se va a llevar este FT10. Al parecer, nuestro amigo Mayagami de Ecuador. Presionando con el golpe en medio. Entra con el taxi en la esquina. Sigue la presión. Buen reversal. Está 50-50 en estos momentos. Cuidado con el counter kick. Nuevamente, tremendo reversal con ese golpe medio. Mantener su distancia, señores. Cuidado. La victoria de juego se va a llevar este FT10. Cuidado.
castigando muy bien. Al borde eres tú. Míralo cómo le puede entrar. Y se lleva el punto número 10. Nuestro amigo Sin Reaction. Yo diría que tiene más reaction que los todos, ¿ah? Felicidades, buena pelea. Y para la próxima, la revancha. Esto tiene que haber revancha. Yo sé que de repente nuestro amigo Bayagami está jugando en un... No pudo jugar muy bien, pero va a haber revancha. Sí o sí. Pero bueno. Bravo Bayagami, bravo Sin Reaction. Gracias a nuestro amigo Eduard Kira y a Neo Yare por estar el día de hoy. Ahora muchachos, bien ahí, muy buena pelea. Vamos a sortear la camiseta oficial. Solamente válido para Perú, muchachos. Ahí está. La camiseta oficial. Las personas que han compartido están los amigos Jorge Capullán, que no pudiera participar porque él vive en Chile. Y las personas que han compartido acá, vemos que está, a ver, Jimmy Cruz Santo, Vallejo, Saturno Vidoso, Fernando Oña y nuestro amigo Enrique y Yoga Will. A ver, vamos a poner los nombres acá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas nada más han compartido. A ver. Para Ecuador. ¡Oh! No, pues, sí, sería bueno, pero. Sí, también tiene buen nivel. No debería ser Sin Reaction. Debería ser Sin Nervio, dice. Gracias, brother. Gracias por el apoyo. Recuerda que la siguiente semana tenemos más reto, ¿eh? Por si acaso. Para Ecuador también. ¡Oh! Sería chévere. ¡Oh! Pues, también estás en el. ¿Tú eres de Ecuador? ¡Oh! No puede ser. No me hagas quedar mal, Bayagán. Aplica lo que te enseñé, dice Dana Pacheco. Faltó que jueguen en PC nomás. Pero va a haber revancha. Uy, cha, eres de Fernando Oña. Buena pelea, buena pelea. Listo, señores, vamos a sortear la camiseta. Vamos a poner acá. Solamente gente de Perú, ¿eh? Disculpen, muchachos. Vamos a poner acá en la pantalla grande para que la gente, todo el mundo que está. Ahí está. Vamos a sortear la camiseta oficial por el Día del Padre. Solamente 4 personas peruanas han compartido. Arturo Mendoza, nuestro amigo Junior Cuscano. A ver, pues no veo bien, es que la pantalla es muy chiquita. Chamario. Jimmy Crisanto Vallecos, nuestro amigo, ha compartido. Él es un gran seguidor de la página durante mucho tiempo. También ha donado yapes y ha colaborado mucho en la página. Está Enrique Cocano y está Yoga Will. Y Fernando Oña, no sé si será peruano o el extranjero. A ver qué me. Y para Chile, ay no, pues. Mira, ha compartido nuestro amigo Jorge Capullay y es de Chile. Solamente es válido para. Pero disculpa, amiguito. Ahí está. Listo, muchachos, vamos a hacer a la. A ver. No, Oña, señor Oña, eres de Ecuador. Ah, sí, pues. Solamente es válido para gente de Perú para el Día del Padre. Disculpen, amiguitos. Ya, para. Vamos a hacer alguna solución para ver esto, ¿ah? Pero bueno. Listo, muchachos, a la primera o a la tercera, el sorteo. A ver, ¿quién dice? A la primera, recuerden que tenemos talla L, talla M y talla XL. ¡Ojo! Y las personas que... Dana Pacheco, saludos. Gracias por compartir. Lo que pasa es que el válido es solamente para gente de Perú. Gracias. Va bien, si le das like, te pones me gusta a la página, sigues, me ayudarías un montón. Bueno, gente, hacemos a la primera... ¿Cuántas preguntas? ¿Cuánto me saldría, muchacho? Bueno. A ver, ¿al sorteo lo hacemos a la primera o a la segunda? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién tiene la mano? ¿La primera o la segunda? Ahí está, mira, está con los... Dale, Pacheco, gracias por el like. ¿A la primera o la segunda? Ahí está con los Trones Player 9, el logo. ¿A la primera o la segunda? Para Chile manda, dice.
la camiseta de Ecuador será para la próxima, ¿no? Ya, a la primera o a la segunda. A la primera, ya, vamos a poner acá. Vamos a poner a la tercera, ya, a la tercera, muchachos, a la tercera, ya, vamos a girar. ¿Listo? Vamos a girar a la tercera, ya. ¿Quién se va a llevar esta camiseta solamente para Perú? Disculpe, amigos de Chile, de Ecuador, discúlpenme. Este es regalo por el Día del Padre a los seguidores. Solamente 4 personas de Perú han compartido. A ver, vamos a girar a la tercera, ya. ¡Ay, David queda eliminado! Vamos a sacarlo, David. Queda eliminado nuestro amigo Yoga Willy. Lo siento. Ahí está, quedan 4 personas. A la tercera esa. Vamos, vamos. Vamos a ver quién se puede llevar la camiseta. ¡Queda eliminado Enrique Cuscano! ¡No puede ser! Editar, vamos a editar. Vamos a sacar a Enrique Cuscano. Uy, ay, ay. Listo. Vamos a copiar nuevamente si es que se actualiza. Ahora queda. Esta es a la tercera, señores. Vamos a ver quién se lleva la camiseta oficial de The Fighting Game Show por el día. Este es un regalo por el Día del Padre, muchachos. Recuerden que las camisetas, si lo quieren, estamos vendiéndolas a un buen precio para los seguidores, ¿verdad? Pero durante toda la semana les vamos a seguir sorteando camisetas, señores. No solo vamos a vender, sino vamos a sortear y regalar. ¡Borra, mami! Sí, ya te borré ya. A ver. Ah, ¿verdad? Fernando Hoyo, claro, pues, ¿no? Tengo que borrarte a ti, pues. Tú eres de... Sí. Ay, ay, ay. Está entre Jimmy Crisanto y Arturo Vildoso. Sí. Borra. ¿Listo? ¡Listo, señores! ¿Quién se va a llevar a decir una estafa? Dice, ¿no es? Oye, está en vivo y en directo, ¿cómo va a ser un estafa? Listo, ¿quién se llevará? ¿Jimmy Crisanto o Arturo Vildoso en la camiseta oficial por el Día del Padre? A ver, listo, vamos a ver, vamos a darle. Y ¿quién se llevará la camiseta oficial de Tomate Game Show por el Día del Padre? Y se la llevó Arturo Vildoso. Se llevó la camiseta oficial de The Fighting Game Show Arturo Vildoso por el Día del Padre, mira. Sí, sí responden, ¿no? A ver, ¿estás ahí, Arturo Vildoso? A la una. A las dos. Arturo Vildoso, ¿estás? ¿Estás? Vamos a darle una oportunidad, tiene que estar acá ahorita en el stream para poder darle la camiseta a Arturo Vildoso. A ver, Arturo Vildoso, ¿estás? Bueno, si no estás, igualmente ha sido el... No. Claro, ya es. Si estás, claro, pues ya. Arturo Vildoso ha sido ganador en la camiseta oficial de The Fighting Game Show. Talla XL, ¿no? Ya, te voy a separar la talla XL para ti. Ahí está. Ya está con la camiseta. Recuerden que la próxima semana está... La próxima semana vamos a ir sorteando camisetas de a poco, muchachos. También vamos a regalar, porque la gente también tiene derecho a tener las camisetas totalmente gratis. Aquí en The Fighting Game Show vamos a vender algunas camisetas, vamos a estar vendiendo y regalando. Listo, te ganaste la camiseta, Arturo Vildoso. Ya estamos corriendo por interno. Si de un día nos vemos en Ávalo o en otro sitio para dejarte a una persona y coordinamos. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Aldo Víctor. Nos vemos hasta el día lunes con más encuentros. Va a haber una pelea muy buena el día lunes, ¿ah? Oye, prepárense porque va a estar muy buena. Bueno, gente, sin nada más que decir, me despido, nos vemos hasta el lunes y martes, muchachos. Mi nombre es Alberto, si les gusta la página, denle like y compartan. Cuídense, gracias a Neo Yanel, gracias a Kira, Bayagami, Sincerrection, gracias a toda la gente de Chile que está mirando el stream, la gente de Ecuador, gracias por el apoyo, muchachos. Si ustedes no son nada, nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense. Es lo que hay. Martín Reynado, gracias. Yeah, hey, they do this.
never feel loose. And when I get up in the game, you're up here improved. A real prowler, but I solve them all fast, bro. And if you think I'm gon' fold, then you totally fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm dunks inside, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I've been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is out the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track, big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm trying to get ahead, get out the way. Now move forward, stand back. Now break away, I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the place. For my city, for my town. I do whatever it takes. I'ma go and get this round. Oh, I'ma go and look around. Come and stand up to me, pull up on me.